Hey. Ah, que no habíamos entrado todavía, a ver si estamos. Hola. Hola. Hey. Bienvenidos una noche más a nuestra partida de La Llamada de Cthulhu. Ole, ole. Máscaras de Nyarlathotep. Ole, ole. ¿Qué tal? ¡Ahí está! Mira, ¿eh? ¡Míralo! Guay. Ese es el primo. Cthulhu. Ay. ¿Qué primo que me contáis? Pues... aquí andamos, verdad, intentando entrar en Foundry sin éxito. Yo estoy oyendo la música sin estar mirando al Foundry, es increíble. Hoy todo funciona bien, todo va bien. ¿No estás mirando a Foundry? ¿Estás oyendo la música? ¿Cómo es lo increíble, haces? Es increíble, está ahí, está sonando. Me a ver si se oye todo bien, si... Eso, no, ¿oís a Diego? Que normalmente Diego se equivoque y de alguna forma no se le oye a él. Yo sí, bueno... No, a ver, tú no cuentas, Rocío, lo siento. ¿Que nos oye a todos? Lo he pensado. Ya, ya, a ver, me pasa. Me pasa. Representada, vale. Así soy. Estoy en Foundry. No estoy en Foundry. Estoy en una pantalla de error. Bien. ¿En cuál? Surprise pantalla de error. Vale, no, ahora he entrado. Me salía la cosa roja esta de Foundry Virtual Tabletop requires a minimum screen resolution y nada más, pero ahora ya he entrado. ¿What? Bueno. ¿No viste eso? Bueno, mira. Ya está. Mientras tanto, digo que estamos en éxito crítico, que la semana pasada hubo Ethos el martes, sí, pero esta semana no va a haber. Ay, me tengo que poner al día con Ethos. Pero la que viene debería. En algún momento volverá a caer la bruma, os lo prometo. Ya estoy editando los audios, pero... El tiempo no acompañaba a la bruma y al final realmente... Casi noviembre, yo apostaría por muy pronto. Sí, en fin. ¿Algo más que tengamos que decir? No, ¿verdad? Rocío guapa. Eso es, gracias. Ya está. Siempre. Guapa tú. Y nada, pues yo creo que podemos meterle a la entradilla y ya vamos con la partida. Y hemos vuelto. Y vamos a recordar lo que hicimos hace un par de semanas. Habíamos retomado la partida y habíais llegado a Sydney, Australia. Uh-huh. Habíais venido hasta aquí precisamente porque Lynn os dio una dirección en la que, en teoría, encontraréis ayuda para los problemillas que tiene Frank. La psoriasis. Todavía no. Eso es, la pequeña psoriasis, la alergia. Sí, con sueños incluidos. Todavía no habéis investigado eso, pero lo que sí que habéis hecho ha sido conocer a una señora hiperracista que, en cuya casa de huéspedes... ¡Casa de huéspedes! Que dije casa de inquilinos, pero es casa de huéspedes. Cuya casa de huéspedes os quedáis. Y además habéis ido a la universidad para buscar a este hombre, ¿cómo se llamaba? Que no lo tenemos aquí. No, estamos hablando de... De David Dodge. El profesor Dodge, sí, que es amigo Dodge del profesor Coles, uh-huh, y que os citó en el museo, y allí, aparte de enseñaros el museo, os dejó leer el diario de McQueer. ¿Arthur? ¿Era que McKenzie? Ser la... De Mackenzie, no, perdón. La agenda queer, ahí, ¿no? Cambiando los nombres. Ahí. Yo tengo aquí apuntado lo del diario de McQueer, pero... Es Weir, no puse... queer. Ya, queer. Pero porque es que he dicho el Mac y se junta. Pero yo lo tengo apuntado como Mac Weird, o sea que... Yo también le tengo apuntado. Pero lo que tengo apuntado es el diario de este señor que no se llama el diario Mac es de McQueer, pero lo había traído Robert McKenzie, ¿era?
Sí. ¿Pero el McQueen se llama Arthur? Arthur McQueen. Vale. Es que puse solo el nombre y no puse el apellido. Yo tengo puesto que se lo di a Mackenzie y Mackenzie se lo dejó a Dodge. Y pues solo tenía Dodge. Y Mackenzie que Dodge, no, se lo dejó a Cole. Y Cole se lo dejó a Dodge. Madre mía, ha pasado por todos los. O sea. Ha dado más vueltas eso. Y nos quedamos justo ahí porque había visto que le había hecho ojitos el señor David Dodge. Habíamos aprendido una cosa irrelevante sobre ciudades submarinas y movidas de basalto con símbolos extraños de esa ciudad sumergida. ¿Estaba sumergida? Yo tengo que preguntar ciudad sumergida. No, yo tengo puesto la ciudad sumergida es algo que habíais mirado en el museo, que se hablaba de ciudades sumergidas y seres subacuáticos. Esas cosas las habéis visto. Sí, eso es del museo, pero... El cuaderno hablaba de... Básicamente... De una ciudad antigua. Ah, perdón. El cuaderno... Bueno, pero, la localización... pero el cuaderno lo que decía era que hay una localización, además tenéis las coordenadas concretas, de una ciudad antiquísima de por lo menos hace 10.000 años, que está en mitad del desierto, que nadie conoce. Y no sé, no, la persona que fue, la expedición que fue, no pudieron investigarla porque fueron atacados por criaturas extrañas en mitad de la noche. Tuvieron que volver. Vale. Vale, pues lo habéis dejado eso después, ¿sí? Yo había tenido un sueño también que me había dejado un poco escamado, aprovechando el chiste de antes. Bien, bien, bien. Iba a decir que había como unas placas fotográficas o algo así que se habían hecho de esa expedición que tenía Robert Mackenzie. Ya se había enseñado a Robert Mackenzie, o sea, que Robert Mackenzie sabía sobre esto y queríamos hablar. ¿Habéis hablado con David Dodge acerca de ir a Port Hedland, que está en el otro lado de Australia? Tendríais que ir en barco, tardaríais una semana o dos. ¿Qué dices? Llegar. Bueno. Sí. Igual habíamos dicho también que la otra opción no, que en realidad estábamos hablando de coger el tren, ¿verdad? Que era más rápido. Sí, el tren era más rápido. Lo que pasa era eso, era ver si había billete pronto. No sé exactamente. A ver, supongo que el tren sale quizá un par de veces a la semana o una vez a la semana. Claro. No sé exactamente cuánto tarda, pero son un poco tiempos equivalentes. Ah, vale, vale. Es que como el anterior dijiste algo en plan de que era más rápido en tren realmente. Al final vamos a coger lo que vaya a ser más rápido, creo yo, para hacer que... Mira, lo que podemos hacer es que tiréis suerte y si tenéis suerte en esa tirada, pues el tren es más rápido y ya está. ¿Vale? Por cierto, ¿recuperasteis suerte en la anterior? No, no lo hicimos. No. Pues es buen momento para hacerlo. Tengo aquí una anotación a medio escribir. En la universidad encontramos una estatua que nos llamó la atención. Aparecía un pulpo o algo así. Había unas cuantas estatuas y cosas de... Es que lo cultista. Tengo a medio escribir y no terminé, no sé a qué se refería. Un de 10. Es un de 10, ¿no? 9 más. 23 de suerte, toma ya. Madre mía. Suertudo. Sigue siendo el que menos suerte. ¿Por qué he tirado? Que no. Pues. No. Perdonad, porque acabo de descubrir que no estaba activada la subida más, de PX. Sí que subes, ¿no? Es verdad. No estaba subida la tirada de PX. No sé. Así que no se os ha subido automáticamente. Bien. Pero creo que la única tirada que hicisteis la vez anterior con éxito fue Frank, que sacó psicología. Así que te la he marcado, Frank. Es verdad. Es verdad, que sacamos todas tiradas de mierda. Tiradas de mierda. Sí, sí. Vale, pues lo dejamos al final de esta charla. Habéis separado de David Dodge y decidme qué es lo que vais a hacer. Te iba a decir, yo no sabía que era tanto tiempo. Igual si es tanto tiempo, miramos primero lo de Frank y eso y después ya nos vamos. Lo de Frank era una dirección... ¿Era una dirección estaba en Sydney? Sí. Ah, vale, pues entonces sí. Tengo aquí apuntado que la dirección del deslagartizador está en Sydney, así que esto es prioritario. Esperemos que deslagartizador, porque no sabemos. Rocío, tiro mientras para saber la movida de si es más rápido el tren o no, o más adelante. Dale. Vale. Dale. Como tengo yo menos suerte que nadie, pues podré tocarme a mí. Pues no, es igual. Cogemos lo que más os apetezca. Vale, pues decidme qué es lo que vais a hacer.
ahora mismo aún no se ha hecho de noche, igual tenéis un par de horas de luz, pero esta hora aproximadamente es un poco la hora de la cena, la gente se va a sus casas o se va a los bares. Una cosa que habéis, que os han comentado en algún momento, es que las mujeres tienen la entrada prohibida a muchos bares. Ah, no sabía. ¡Qué bien! Ah, otra cosa que ocurre es que la hora límite para beber en el bar es a las 6 de la tarde. Así que la gente ahora mismo a las 5:30 se está poniendo ciega en las tabernas. Y podéis oír las voces cuando camináis por la calle, las voces que salen de los bares, las risas, veis, pues eso. Mucha gente tiene una pinta de cerveza en la mano o un vaso de whisky o lo que sea y se está poniendo tibia. Yo creo que hoy ya no. La gente aquí se va a la... Yo creo que podemos... Lo estoy viendo por aquí. Es como si hubieran cogido lo peor de Londres y lo hubieran convertido en un sitio mucho peor, porque la temperatura es horrible. Bueno, al menos no llueve todo el rato. No creo que en esta zona haga muchísimo calor. No, pero es clima seco. Bueno, estáis en la costa, ¿eh? No, es mejor, pero da igual, mira. Bueno, vale. El plan es, creo que entonces es cogerlo antes posible o alguna forma de irnos. Es mayo, o sea que es otoño. ¿Qué hace? Bueno, que eres un quejica. Sí. Pero es que no tengo el humidificador. Es terrible todo. En cualquier caso, que. Antes de irnos, sí. Podremos ir a visitar el contacto. Creo que lo suyo es mirar cuando salen los siguientes barcos o trenes y lo que salga antes y el margen hasta ahí. Podemos ir a mirar tu contacto. En plan, damos unos días para poder asegurarnos de que tenemos todo lo tuyo, Frank, y luego... No me gustaría irme de aquí sin arreglar esto. Espero que se pueda arreglar con lo que hay aquí del... Mira, Frank, voy a ser sincero. Si la medicina moderna no tiene respuestas para lo tuyo, veo complicado que lo que hay aquí pueda resolvértelo, pero la esperanza es lo último que se pierde en todo esto. Si lo hubiésemos hablado hace unos meses... hubiese dado la razón. Después de todo lo que he visto, albergo dudas y esperanzas a la vez. Ya, bueno, yo solo espero que no haya ningún gato en las cercanías mañana. No, esperemos que no. Vale, entonces vais a recogeros. Yo creo que sí. Vale, pues vais a la casa de huéspedes. Os han dado la llave, así que lo único que tenéis que hacer es entrar en vuestras habitaciones. Y si no me decís lo contrario... Yo quiero tener una mini conversación con James. Dale. Es verdad. James. Dime, Frank. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu matrimonio? Tenías que arruinar... Una velada perfecta, un día estupendo, clima aceptable, he podido encontrar una marca de ducados que está bien. Tenías que arruinar el día, tenías que arruinar el día. ¿Ves? Se me ha caído hasta la cerveza que me he traído de Strangis. No sé cómo... No soy el... la persona más adecuada para decir estas cosas, porque no sé cómo realmente funciona, pero ¿estarías abierto a otro? No sé cómo, no, igual no es la forma de sigue, prosigue, por favor. ¿Has visto a David Dodge, ese hombre elegante con el que hemos estado hablando? Elegante. Oh, sí, claro, Frank, es bastante elegante y bastante guapo. Creo que la sensación ha sido recíproca. A ver, no soy muy experto en esto, probablemente Ada o Shirley podría ayudarte mejor en esto, pero creo que sí, que realmente al final creo que ha sido recíproco en todo este asunto. ¿Has visto cómo te miraba? A ver,
Frank, te voy a hablar. Esto es lo que los médicos llamamos reflectar una situación. Es el término exacto, es así. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero creo que no deberías esconder tus sentimientos detrás de mí. No es sano para ti, no es sano para mí, y al final eso no lleva a ningún lado, ¿correcto? Bueno, vaya, veo que dando vueltas no me estás entendiendo. Yo creo que tengo la situación perfectamente clara, la verdad. No entiendo que haya personas del mismo sexo que se sientan atraídas. Claro que sí, Frank. No es mi caso. Estamos entrando en el siglo XX. Hay que cambiar ciertas cosas. Ojitos en toda la conversación. James, le gustas. Sabes de medicina. Espera. Échame el aliento. ¿Por qué? Quiero ver si huele a garrafón del malo. Tengo que asegurarme de lo que estás diciendo ahora mismo. Sabes que no suelo beber. Y una de las cosas que mejor se me suelen dar es calar a la gente. Frank. Me casó. ¿Cuántas semanas tardaste en darte cuenta de Ava y de Ava? Deja tu ego. No es ego. Entendería que cualquier persona me encontrase extremadamente atractivo. Lo extraño está siendo cuando no sucede. Ese no es el problema aquí. El problema aquí es que... ¿Te has dado cuenta de que estás viendo cómo voy a... utilizando tu ego? Mira, Frank, estás diciendo cosas... Mira, yo entiendo que este hombre es... majo y que es amable conmigo y que no entiendes cuando dos personas de alto perfil intelectual hablan entre sí. Cuando tienes una educación superior, la forma de interactuar entre caballeros es distinta a veces. Entonces... Te quería comer la boca. Clarísimamente, James. Cualquier otro día cuando... Francis William. Digo, William, ¿no? ¿Cómo te apellidabas tú, Frank, a todo esto? Cuéntame. Frank Coleman. Empiezas a mezclarte tú también. Francis Coleman. Te lavas la boca antes de decir este tipo de cosas de mí. Te la vas a tener que lavar tú cuando le des besitos a él. Aprovecha. No cierres tu corazón. Que no cierre mi corazón. No, estaré... Frank, estaré más que dispuesto a abrir mi corazón al amor cuando llegue la persona adecuada. Eso estoy... No te preocupes. No entiendo. Estoy convencido de que el hermoso desierto de Australia hará florecer en mí sentimientos inesperados. Palabras más bonitas. Ya. Así fue como me casé la primera vez. Bueno, ya sabes. Mi hermosa prosa. A ver, Frank. Ya está. No le des más vueltas. Ya está. Da igual. Ya lo sabes. Lo he visto clarísimo. Solo quería que tú lo supieras. Ya actúa en consecuencia y haz lo que quieras. Eres libre. Y tomas tus decisiones. Voy a fumarme dos ducados a la vez. Estoy con dos ducados a la vez mirando la ventana en plan, ¿qué le pasa a Frank? Dos hombres hablando de sentimientos, qué horrible. Tengo una unidad de deseo, que es que las paredes de esta hostal sean de papel y podamos haber escuchado todo esto. No quiero hacer nada más, solo escucharlo e intentar no reírme. ¡Que tire suerte! Sí. ¡Que tire suerte si quiere! No, que tire listen. Listen, tiramos listen las dos. Por favor, tengo... Vamos a tirar listen. No, espera. Si queréis tirar listen, por favor. Yo tengo una mierda en listen. ¡Joder, un 81! ¿Dónde está listen? No lo encuentro. Protección heterosexual. Ah, no lo tengo tan mal. Protección heterosexual. Nos pilla comiéndonos la boca fortísimo, claro. O algo. Lo que hay. Tirad vosotros dos, listen.
¡Oh, no! Pues, ¡reverse 1! Yo tengo malo, ¿eh? Me he sacado el reverse 1. Estoy ocupado fumando. Yo estoy ocupado fumando. No tengo ni idea de nada. Está funcionando todo. No escucha nada. Nadie es... Estas paredes... ¡Pum, pum, pum! Buah, estas paredes increíbles. 3 metros. Está perfecto. Bueno, mira, vamos a gastar todas las tiradas malas. Así es, me gusta. Claro que está todo pensado, esto es una estrategia. ¿Os imagináis que ganáis experiencia? Os marcáis listen por escuchar a vuestro amigo decirse que. O a la LTF dándose la boca. Vale, pues. A la mañana siguiente despertáis. Frank esta vez no ha tenido un sueño turbio. James está un poco afónico de fumar 2 ducados a la vez. Se ha dejado la garganta en carne viva, pero por lo demás, pues todo... El segundo nombre de James es Sabina. Con normalidad. James Sabina Williams. Yes. Exagerate. O sea, es lo que te faltaba para ser horrible. No era horrible, no era horrible hasta ahora. Era Sabina lo que me faltaba. Anoche estuve leyendo el Necronomicon y nos dieron las 1 y las 2. Fue terrible. Me tiró por la ventana. Vale, ¿qué vais a hacer? Pues nos juntamos. Vamos a ir a la dirección de Lagartoman. Vamos a empezar por Lagartoman, ¿no? Ok. Ahora es Lagartoman. Antes no era deslagartizador. Deslagartizador. Sería yo, casi. Es claro. Verdad, Lagartoman es Frank. Vamos a atender a lo de Lagartoman. Takes one to heal one. Muy bien. Espero que pues... no, sinceramente. La dirección en cuestión es una zona de Darlinghurst, que es uno de los barrios de las afueras cercanos al puerto. Es una zona bastante mejorable. No tiene que ver con la calle principal y aledaños en los que habéis estado. No tiene nada que ver con, pues eso, la zona de la universidad, del parque, etc. Es más bien una zona que es de clase obrera y está un poco en el límite de las zonas miserables. Hay algunas mejorables. No todas las calles están adoquinadas, hay algunas que son puro barro y pura gravilla y se ve algún que otro coche, pero también se ven carros tirados por caballos. Podéis observar cómo la gente viene y va haciendo sus quehaceres, los vendedores, hay un vendedor de conejos que va gritando su mercancía. Los conejos están vivos, pero te los mata in situ para que te los lleves, o sea, más fresco imposible. Y bueno, hay también pues vendedores de hielo, fruteros, o sea, hay como varios puestos, y aparte de lo que son los locales en las lonjas, hay pues eso, bastante movimiento, y hay gente que viene y que va. Alguna que otra patrulla de policía, pero no tan presente como en la zona central. La dirección os lleva a una serie de casas adosadas en una fila. Esto es como muy, muy inglés también. Y estas casas no tienen jardín ni nada. Tienen como mucho una entradita que está vallada, pero por lo demás da directamente a la acera. Esta se trata de una casa humilde, pero tampoco mucho. Pero sí que os parece que lo que es la entrada está en cierto estado de dejadez. Hay algo de basura en el porche. Las ventanas, hay una ventana que tiene una grieta, como si hubiera recibido una pedrada en algún momento que nadie se ha preocupado de arreglar. Además está sucia. Y diríais que no os da buena espina, en el sentido de igual aquí nadie vive hace tiempo. Ok.
Es la... Entiendo que es la... Oh, o sea, que no todas están así, que no. Hay... que está esa y las demás sí que parece que hay gente. El resto y tal, están, ¿no? Mejor. Sí, de hecho, en la puerta de al lado veis que hay una mujer que está... Está limpiando su porche. Yo eso miro a un lado, miro a otro, y digo, ¿seguro que era este el número? Segurísimo. A no ser que lo haya escrito mal, pero sí. Bueno, igual es una fachada, es una apariencia para hacer que nadie, quien que está, a menos que esté muy desesperado, entre aquí. Algo así. Voy a decir con cero convicción mientras miro a Frank con mucha penita. ¿Llamamos a la puerta o le preguntamos vamos a la señora? Claro, vamos a llamar. Seguro que hay alguien dentro. Igual la señora sabe algo. Vamos a probar. No. No me da nada de buena espina. ¿Quién? No sé, es peculiar que alguien viva aquí y no se moleste siquiera en tapar un agujero de la ventana, pero probemos. Estamos lidiando en lo oculto, así que se oculte no es raro. Quiero prestar atención mientras vamos hacia la puerta a mirar a la señora, a ver si nos presta atención. Si no. Vale, subís los escalones. Llamáis a la puerta, no hay respuesta. La señora veis que está poniendo la oreja, os está mirando de reojo mientras barre. Un niño pequeño de unos 2 años sale, ella le coge en brazos. Disculpe, buena señora, veníamos buscando a... Ya no vive ahí. ¿Y sabe dónde se ha ido? No. El tipo que vivía ahí, el señor Pike, desapareció ahora un año, más o menos. ¿Ah, sí? Y se acerca y dice... Dicen por ahí que... Fue un tema de bandas. ¡Oh! De... Que él... Adelante. ¿Pero de alguna pelea entre bandas? Bueno, a mí si me preguntas yo no tengo ni idea. Ese hombre no andaba en asuntos de banda. Era un hombre raro, reservado, pero saludaba cuando nos encontrábamos. Era amable, aunque bueno, era un poco muy reservado. No solía tener muchos amigos. Iba y venía, sobre todo por la noche, pero bueno, ya saben, ¿no? Como es esta zona. No, claro. Es difícil encontrarse un pozo de vicio en cualquier rincón. Claro, porque nosotros veníamos porque nos debía dinero, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que cobrarnos la deuda al final de dinero que tiene. Igual tendríamos que entrar en la casa y coger alguna cosa suya por... Bueno, no sé yo si les habrán dejado algo, porque hace tiempo... pues... unas semanas después de que desapareciera. Algunos de... Bueno, yo creo que eran tipos de la... De la banda de Kate Lee. Pero... Bueno. Si vais a querer entrar, yo, la verdad, no voy a oponerme ni voy a llamar a la policía. Estoy deseando que alguien haga algo con esta casa y que la compren o la arreglen. Porque de verdad que es que da vergüenza, pero el ayuntamiento se niega a hacer nada porque, claro, como el tipo este todavía no han podido darle por muerto, pero aquí todo el mundo sabe que cuando alguien desaparece es porque se lo ha cargado. Ay. Voy a intentar la puerta a ver si está como en plan medio abierta ya o si se mueve algo. Vamos a tener que hacer nuestro trabajo un poco, señora, lo siento. No vamos a causar problemas, solo vamos a entrar, mirar si hubiera alguna cosa para poder pagar a nuestros superiores y ya está. La señora no se opone y de hecho se queda mirando como estoy deseando ver cómo entráis en esta casa. ¿Y conoce a alguien que tuviese relación con él? O ha dicho que era de la banda de Kate Lee. No, que la banda de Kate Lee es quien se haya podido llevar al... Es quienes vinieron a... ¿Pero conoce a o sea, quienes entraron en la casa? ¿Viniese por aquí o...? Familia, vamos así. ¿O no? Un gato. Volador. Una tirada de Lisen de la Master. Gato volador. Bueno, ¿un compañero de juergas o algo así? Un tipo
extraño, no se iba mucho de juergas, pero sí que solía desaparecer por la noche a hacer quién sabe qué. Creo que solía andar con los tipos del puerto, pero no estoy completamente segura. De todos modos, si quieren saber algo al respecto, supongo que preguntaría un poco por la zona. Ya saben por dónde se mueven los bares clandestinos, toda la zona de Darlinghurst y Wollomolo también suelen tener movimiento por ahí. Pero claro, ya saben cómo es Kate Lee. O bueno, supongo que no, porque son de aquí, son de Melbourne. ¿De dónde son exactamente ustedes? No somos de aquí, no. Venimos de fuera. Voy a intentar esta puerta, ¿eh? Y voy a... La puerta tiene pinta de que ha sido forzada en algún momento, pero el cerrojo ha aguantado. O sea, igual la han forzado, pero luego la han vuelto a cerrar. Pero sí que ves que tiene marcas en el borde del marco, como si la hubiesen reventado o la hubiesen abierto con una palanca o algo similar. Le voy a hacer a Shirley. Cariño, ¿puedes abrir esto? ¿Crees que voy a echar un vistazo. Habría apostado que eso sí iba a abrir prácticamente solo. Tiene una pinta terrible. Haz una tirada de cerrajería y ponle un dado de bonificación, porque está bastante tocado. Mientras tanto, ¿podrías repetirnos los nombres de los sitios que has dicho? Porque he escuchado bla, bla, bla y mola mal. He pillado Darlinghurst y Wollomolo. Sí, Wollomolo. Bueno, es Wollomolo. Wollu. O sea, tiene un montón de OS. Con muchas cosas, vale. Voy a buscar para... Es que es... Madre mía, estoy poniendo letras y ya que sea lo que sea. Estás haciendo cosas buenas en las tiradas que importan. Venga. Escúchame, es Ole. W-O-O-L-L-O-O-M-O-O-L-O-O. Estupendo. Australia fue un error. O sea, creo que es el momento de que colectivamente empecemos a aceptarlo. No puede tener una palabra... Sí. 8 os. ¿Que no? ¿Que no? No con esa actitud. Es la última evolución del Pokémon este, que era una ovejita esférica. Sí. Pero en plan la evolución máxima. Vale. ¿Me has hecho la tirada de cerrajería? Sí, me la has hecho. Sí, un 14. Vale, pues metes tus instrumentos y ¡clac! Lo abres sin ningún problema. La señora podría haber pensado que tenías la llave, no has hecho ningún ademán extraño. Y bueno, la puerta se abre, os da un tufo fuerte a productos químicos y polvo. Veis que hay polvo por el suelo y... De las primeras cosas que os parece ver es que el sillón que hay en la entrada, bueno, en el salón, han arrancado el cojín y lo han acuchillado como si estuvieran buscando algo en el interior. Hay las paredes están no exactamente cubiertas, pero sí que tiene alguna que otra estantería, algún que otra balda, todo eso, todos los libros los han tirado, los han arrojado al suelo. Hay que parecen ser objetos de decoración rotos, porcelana, algo así. Todo parece bastante en mala... no hay nada podrido, pero sí que eso, son cosas rotas, como si hubiera venido gente y hubiera tirado cosas buscando violentamente. Aparte de eso, hay una puerta que lleva hacia la izquierda, desde la que podéis observar que hay una cocina con pues el embaldosado y pues unas encimeras y una pila, y luego también hay un cuartito que es como el baño, y hay unas escaleras que llevan al piso superior. Ok. Empezamos a buscar un poco, ver si se han dejado algo, si no han... Yo lo primero que voy a hacer es buscar... ¿dónde guardaría a alguien que esté intentando
de esconder algo de gente que vaya a ir a buscar rollo tablones sueltos detrás de cuadros, no sé, los típicos escondites de a ver si se han dejado algo valioso. Vale, el piso de abajo no encuentras nada en ese plan. Y pero me vais a hacer una tirada de descubrir, por favor. Yo estaba buscando a ver si hay alguna entrada hacia algún piso, un sótano o algo así. No hay ningún piso sótano. Hay una entrada trasera desde la cocina que lleva a un patio externo que está compartido por el resto de, de viviendas. En el piso superior podéis observar que hay un cuarto con un armario. Todo ha tenido un poco la misma, el mismo destino. Lo que sí que descubre Frank es hay un cuarto que parece ser pues una especie de cuarto de invitados o algo así, pequeño, con una cama revuelta, etcétera. Pero cuando revisa uno de los paneles de la pared, encuentra lo que parece ser una palanca. Sí, me gusta. Esto parece algo extraño. Esto no debería estar aquí. Tira la palanca. Lo siento. Tira la palanca, Frank. Tira la palanca, Frank. Me acerco a mirar. ¿Tiro? ¿Tiro? Sí. Yo tiraba, sí. Vale, voy a coger... Espera un momento. Yo te digo, espera un momento. Y voy a mirar a ver si veo el mecanismo al que esté unido. Si tiene pinta de ser una puerta, si tiene pinta de ser una aguja con veneno cegador que va a salir de la pared a pincharme. Yo he dado tres pasos hacia atrás, informo, por si acaso yo ya he salido de esa habitación. He dicho, sí, sí, tira de la palanca y estoy dando pasos hacia atrás. ¿Vale? Yo, ¿hasta dónde estoy yo? Con una mano tira de la palanca, con la otra mano echo la mano hacia la pistola. Pero si Shirley quiere tirar a descubrir, ¿qué tiene que descubrir? Ah, vale. Ya verás, no, Shirley, descubrir no. Cuando le peguen la cara. Yo estoy aquí, es lo tuyo. Tengo un poquito de trauma por una cosa que me pasó hace no mucho. Pues un 84, la palanca es una palanca. No, a ver, es una palanca, pero no puedes ver nada que parezca una trampa ni nada por el estilo. Tampoco pudiste verlo la última vez. Me pongo a un ladito. En plan, no me alejo tanto como esta gente, pero sí que me pongo como fuera de lo que sería la trayectoria de un proyectil. Igual se cierra la puerta y me dejáis. Bueno, tiro de la palanca. Yo estoy a tu lado. Vale, cuando tiras de la palanca, lo que parece un armario de estos que tiene una cama plegable, se abre y da paso a un cuartito muy pequeño, a oscuras, donde podéis distinguir unas siluetas de cosas que están pegadas a la pared, como si fuesen diagramas o algo así. Hay olores químicos diversos y si con un encendedor entráis, ¿alguien, podéis ¿alguien observar? ¿Ha traído lámpara o algo? ¿Tú tienes mechero, James? Saco el cipo. Tened cuidado, huele probablemente a algunas cosas de estas sean inflamables. No creo que sea inflamable. En una habitación tan cerrada sería potencialmente letal para todo el mundo. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Voy a encender el cipo. Vale. Al entrar, ves que en uno de los rincones hay una especie de altar. Hay una estatuilla de un ser que no te cuesta un poco discernir. ¿Crees que no lo has visto nunca? Hazme una tirada de mitos de Cthulhu, por favor. ¿Iba a decir arqueología? ¿Lo podemos ver el resto o solo tira él? Sí, podéis. Mira que tengo 16. Que no está mal. Pero... Joder, estoy tirando, o sea, no he bajado de un 70. Creo que esta es mi mejor tirada. Yo tengo cero, pero tiro. Sí, tú tiras porque te hace ilusión, ¿no? ¿Quiere participar con nosotros? ¿Shirley, has visto esto? Igual te suena a ti, igual lo has leído en algún libro. Perdón, que me he despistado un segundo. Repíteme.
tirada de mitos de Cthulhu a una estatuilla. Es por probar suerte. Ya en este punto es desesperación. Sí, sí, estoy en ello. No, hoy no es el día. ¿Podemos reiniciar? La criatura que hay aquí no la ubicáis. Hay varios libros y cuadernos. Nada de esto parecen libros como los que habéis encontrado ahora, son más bien como diagramas, notas, etc. Doy por hecho que echéis un vistazo general. Sí, de qué van los diagramas y eso, o sea, hay algo. Parece que esta persona, la que vivía aquí, era un estudioso, tiene bastante parafernalia esotérica, tanto ingredientes para hacer hechizos como estudios diversos. Hay notas que parece que están en código, dibujos, criaturas, hay anotaciones varias sobre lo que podría ser un grupo religioso en las inmediaciones de algo que tiene que ver con el mar. Lo que sí que os llama la atención es que parece como si un lado de la estantería faltase, como si se hubieran llevado varios libros. Además que se ve que aquí había libros, pero ya no los hay. Igual deberíamos coger las pociones o para hacer las cosas estas para los hacer. Ingredientes. Sí. No tenemos ni idea, pero si lo encontramos es mejor llevarlos con nosotros para que pueda hacerme lo que tenga que hacerme. Voy a decir una pregunta porque creo que no estamos haciendo una pregunta aquí importante. ¿Por qué una banda de matones iba a querer material esotérico? Yo creo que esa banda de matones estaba buscando esto, pero no lo encontró. Esto se lo ha llevado este hombre. Se ha llevado justo lo necesario. Yo creo que este señor no está muerto. ¿Tiene pinta de estar revuelto la zona o solo que faltan los libros de una estantería y punto? No está revuelto con tanta violencia, pero sí que cosas fuera de lugar. Puede ser que se lo llevase con prisa. Suena que se fue corriendo. De todas formas, no sería la primera vez que una banda de matones tiene intereses en lo paranormal. Quiero decir, hace nada hemos tenido que vernoslas con una banda criminal que precisamente estaba haciendo hechizos y tenía toda suerte de parafernalia de este tipo. Pero mi tema aquí no es ese, mi punto es más bien tirando a... El argumento que quiero decir en todo esto es... Tenemos que asumir que no estamos tratando con cuatro tarados que se creen que controlan un cártel de droga en la ciudad. Es más bien un grupo de posibles cultistas y que como tal pues tendría acceso a magia, a hechizos capaces de hacernos cortes a largas distancias, a cosas peligrosas. A estas alturas deberíamos esperárnoslo casi de cualquier persona con cierta influencia y cierto poder. Como la vecina que está ahí fuera. Las altas esferas no creo que hubiesen venido aquí a hacerlo. Habrán mandado a cuatro rufianes de su... Es claro, culto pero, a mirar y a investigar y no... Lo que digo es que cambia nuestra perspectiva. Esto. No, yo estoy... Personalmente yo asumiría, teniendo en cuenta que la única pista que tenemos para localizar a ese tipo es que está posiblemente secuestrado por esta gente, creo que deberíamos asumir que se lo han llevado. O quizá haya conseguido huir. Si venía con preaviso, igual pudo llevar sus cosas y escapar, igual está escondido. Vale, entonces, siguiente pregunta. ¿Vamos a intentar localizar a ese tipo o vamos a intentar localizar esta banda? ¿O vamos a intentar buscar otra solución para Frank en otro lugar? Yo no descartaría ninguna de las dos vías. Es posible que si conseguimos encontrar a alguien que pueda hacerle llegar al mensaje de que le estamos buscando y no es para hacerle daño, consigamos llegar hasta él, igual que conseguimos con Brady.
Yeah, puede ser que la señora que está afuera esté involucrada también y esté aquí espiando a ver si vuelve. Frank, ¿no eres tú como un experto realmente en juzgar a la gente? La escalas a la primera y sabes, analizas sus sentimientos y puedes tener con claridad. James, David Dodge, le gustaste. Fíjate de mí. ¿Qué? Un momento. ¿Qué? Creo que no es una charla que importe ahora mismo. Luego lo hablamos. Eso deberemos decidirlo los demás. El concilio lésbico tendrá que decidirlo, pues sí que. Ya decía yo, joder. El concilio lésbico tendrá que decidir. El concilio lésbico decidirá tu suerte, Frank. James Williams. Estoy seguro de que ellas habrán sabido. Ahora estás mezclando. Algo. Calla, a Frank no sé, y James. Te culpo a ti de alguna manera. Ay. Seguro que tienen un radar especial. Yo estoy mirando a James así de reojo, abriendo la boca, callándome. Tienes razón, podemos hablar de esto luego. Luego hablamos. Es decir, que no tenemos que cerrar ninguna de las puertas. Yo personalmente creo que igual tendríamos que ir a investigar en el puerto antes de ir a buscar a la secta o al grupo criminal. Pero ¿sois conscientes de que empezar a buscar este tipo es mezclarnos con lo peor de esta ciudad, verdad? Esto... Tengo una idea. No sé si puede servir de algo. Podemos mirar a ver los ingredientes que hay aquí. No sé qué tipo de ingredientes son, ahora te lo voy a preguntar, Lucio. Si este hombre ha huido y tiene en su poder cosas para hacer hechizos, igual necesita ingredientes que no se ha podido llevar. Si encontramos algún sitio donde pueda comprar estas cosas, igual tenemos suerte y es un cliente habitual. Y eso no nos haría tener que hablar directamente con las bandas turbopeligrosas, sino seguimos... con algo me dice que una vamos tienda. A tener que acabar hablando con las bandas turbopeligrosas. Seguimos necesitando... A ver, yo voy a decir una cosa. Voy a suponer que algunos de los ingredientes, tanto que se haya llevado como los que no, son complejos de obtener aquí, a menos que sean mediante algún tipo de mercado criminal. Es posible. Miremos a ver qué hay por aquí. Mira, haz el cipo. ¿Cardamomo? otra de especias, nuestra especialidad. Eres americano. Tú algo así de especias, algo entenderás. Sí, sí, este maneja un poco. Pero mira, dice, no se usa en nada que esté bueno. Vale, hazme una tirada de ocultismo, por favor. Buah, al fin puedo tirar ocultismo. Todo este tiempo, yo de eso no uso, creo. Yo sí. Venga. Tengo menos. Sea si tiene. Tengo menos de ciencias ocultas que de mitos de Cthulhu. ¿Dónde está? Tengo ¿dónde está cinco. Ocultismo? Vamos a ver si sale un toma. Aquí. Ada. A ver, no pasa nada. Voy a esperar vuestras tiradas, pero igual puedo gastar suerte. Yo procedo a comer. Pues ve gastando, porque hoy no dan las cosas para más. Tengo 5, gastaría 15. Ada, gasta los tienes, ahora que no está tu vida on the line. Okay. Luego, las tiradas buenas se usan para sobrevivir a la radiación. Estamos tardando un poco en lo de volver a las tiradas buenas, ¿eh? Porque esto no... Vale, Fran. Ya, no. Algunas de estas cosas te suenan de haberlas visto en el sótano de Gavigan, aquel sótano donde tenía historias de hacer hechizos. Lo que no puedes saber exactamente es dónde comprarlos, o si son, hay algunas que son más difíciles de encontrar, otras que son menos específicas. Lo que sí dirías es que están incompletas, es como que faltan algo, o sea, hay una serie de ingredientes y dirías que de ciertas series faltan algunos ingredientes. Vale. Quiero decir, si debería haber 10 ingredientes, hay 5, o de los 5 que hay, en vez de estar el bote lleno, está como a la mitad. Lo primero. Vale. Y no están todas. Igual se ha llevado las que necesitaba y ha dejado el resto porque ahora no las necesitaba. De todas maneras, tampoco estaría de más llevárnoslas, por si acaso. Ya, sí.
pero no sirve para lo que estaba pensando. No, imagino que no vendrá escrito. Que, bueno, claro, las cosas que vemos escritas que es, no es algo... O sea, no es algo que puedas comprar en una farmacia, imagino. Serán cosas así turbias de cultistas o cosas así, ¿no? Sangre de virgen o alguna cosa así. ¿No? No, no parece. ¿Cómo se diferencia esa sangre? No, brilla. No soy cultista. Frank, brilla. Cuando la pones a la luz del sol... El arco iris sale por el otro lado como un prisma. Me estás mintiendo, ¿verdad? No, soy médico. Jamás te mentiría en un asunto de la sangre. Ya. ¿Apuñalaría tan a gusto al puto James? ¿De vez en cuando? Alguien debería vale. hacerlo. Ah, esto explica por qué los NPCs tienen tanta insistencia. ¿Qué vais a hacer? Yo voy a recoger los ingredientes y los voy a intentar guardar de la mejor manera, por lo menos. Y entre los esquemas que hay y de dibujos y tal, tampoco sin ponerme a buscar mucho, ¿hay algo que tenga que ver con serpientes, lagartos? No. ¿No hay un esquema que sea persona, flechita, lagarto? Lagarto, flechita, persona. Esto yo digo que son good news. Este señor se ha llevado sus apuntes sobre deslagartización. Yo también lo veo. El deslagartizador está por ahí. Deslagartizando. Sí, está deslagartizando. Buen deslagartizador será. Voy, cuando va a pasar esto, voy a girar y voy a decir: espera, lo que estáis diciendo es que en algún lugar de esta ciudad hay más lagartos de esos. Porque sí, se ha llevado las cosas de es una palabra muy complicada esta, soy médico, pero es una palabra muy difícil. Me está diciendo que se ha llevado los materiales, en teoría capaces de convertir o desconvertir a alguien en un lagarto, o por lo menos desconvertirlo. Si es desconvertirlo, es mala señal, porque eso implica que hay ya de por sí lagartos de estos en la ciudad. Pero igual no son solo... Quiero decir, no sabemos si esto es una maldición o qué es. Igual no solo la gente se convierte en lagarto y hay otros bichos que... Y solo no, eso no, mira, si hay más de estos y es capaz de convertirlos en personas, es buena noticia. Eso es que tiene práctica. Esto va a ser estupendo enseguida. No, pero somos conscientes de lo que ha dicho de varios animales distintos y cosas. No lo sé. Habéis no oído las historias hablando. Sobre los animales de Australia, ¿no? Igual no esto lo explica todo. No hay que irse tampoco. No hay que irse tampoco tan allá. No sabemos si hay más. Maldiciones de este tipo. Me no da igual si hay más. Hay que encontrar a este tipo y ya está. Vale, ¿cómo lo encontramos sin estar golpeando 30 avisperos mortales distintos? Alguno habrá que empezar a mover. Vale, ¿quién quiere preguntarle los bajos fondos de la ciudad mientras yo me voy a buscar cuando sale el siguiente barco hacia... Ah, tú te vas a buscar... Ay, ¿por qué no preguntas soy demasiado, tú y yo voy a buscar...? Porque soy demasiado delicado para exponerme a los rufianes de la ciudad. Ah, tú eres demasiado delicado. Lo que estoy diciendo es que... Perdona, pero aquí en este grupo tenemos a gente con experiencia después, en tratar con el crimen. Y después está el cobarde. Yo solo querría apuntar que... como hemos averiguado hace no demasiado, en muchos bares y antros de este tipo no van a dejar entrar a mujeres. Y no digo que vayan a ser todos, no digo que no haya bares clandestinos en los que podamos pasar cualquiera de nosotras dos sin llamar la atención, pero es una cosa con la que hay que contar. ¿Y has probado una vez a ir por calles llenas de borrachos de noche siendo una mujer? Te digo, no es muy divertido. No, ya me imagino que no. Pero no puedes, no sé, recogerte el pelo en una coleta y ponerte un sombrero. Víctor o Victoria. Bien, no te falta razón. Supongo que podría... Hay una literal actriz aquí capaz de disfrazarte y probablemente... Lo que estamos diciendo es que si queréis dejar el voy a girarme. Frank, estás tú... Genuinamente, mírame a los ojos. Dime que estás
positivo, eres positivo respecto al hecho de que yo sea la persona que entre y dialogue con gente para obtener información, para salvarte la vida. No, pero no tenemos otra alternativa. Podemos ir nosotras también. Podemos ir los pero cuatro. Quiero decir, y vemos, no podemos. Dependiendo de la situación, podremos. Una persona sola no es una buena idea. No. Es lo que quiero decir. Pero no descartaría lo de. Lo de hacernos pasar por caballeros una noche. Ajá. Sí. Bueno. Sí, probablemente no sea más fácil. No sé cómo voy a ocultar todo esto, pero. Seguro. Seguro que te queda increíble. Te pongas lo que te pongas. Oh, Dios. Una barbita. Creo. Pues, ¿sabes qué? Me ha gustado tu idea, James. Vamos a. Vamos a hacer. ¿Verdad? Vamos a hacer. Pero para ir al bar, ¿verdad? Para ir al bar. Sí, sí, por supuesto, para ir al bar. Claro, claro. Vale. Pues hacéis drag, supongo. Pero espera, esto vamos a ir rollo hacia la tarde, ¿no? Entiendo. O sea, sí. Es claro, primero tenemos que comprar las cosas para hacer drag y después ya tenemos que ir a. Eso se tarda un rato. Hay que maquillarse. Lo único que me preocupa un poco es que la señora de la casa de huéspedes parece un poco conservadora. Un poquito. No sé cómo se va a sentir al respecto. No tiene que verlo. Sí, de alguna forma, quiero decir, vamos a pasar. Estamos en la primera planta. Y entramos normal. Va a decir quiénes son estos dos desconocidos que están en mi casa de huéspedes. Saltar por o la peor ventana. Aún, que nos reconozca y nos diga quiénes son estas depravadas que están en mi casa de huéspedes. ¿Estáis todavía dentro del estudio de? Sí, de todo eso es sí. En la intimidad de la casa allanada. Vale. No, pero. Pues, señora no va a estar ahí todo el rato, digo yo. No sé. Yo creo que sí. Tenía pinta de que su vida consistía en cotillear a los demás. Pero tenemos una preciosa ventana y estamos solo en la primera planta de un edificio. No es tan complicado que bajéis por la escalera. No, chicos, esto, un sombrero, unas estas así, ni siquiera te ha visto. Y ya te Mira, has ido. De hecho, en el armario de la habitación de al lado hay ropa de hombre. Perfecto. Podríamos incluso aprovechar, esta ya está desgastada, usada, no va a ser solo aparecernos con un montón de cosas. Claro, y todo el mundo sabe que la señora de ahí fuera es bastante menos conservadora, o sea, nos ha dejado llenar esto y sin llamar a la policía, es básicamente pero, colega en este punto. No, hemos dicho que teníamos que llevarnos algo, ¿por qué no estos pantalones? Estos pantalones seguro que saltan nuestra deuda, con la deuda de este señor con nosotros. Bueno, yo me pongo a buscar por el armario a ver qué encuentro. Me ha emocionado la idea. Voy a coger la estatua también que hemos visto, que no sabemos de qué es, pero me la llevo por si acaso. Vale. Eso no nos va a morder el culo. Haceme una tirada de cordura ahora que lo pienso. Porque habéis mirado la estatua. ¿Por qué hemos qué? Habéis mirado la estatua. Haceme una tirada. Sí, hemos mirado, sí. Era necesario, Rocío, sin embargo. Ea. He visto cosas peores. La tirada ha sido una mierda. Menos mal que he recuperado muchísima cordura en las últimas semanas. Y a menos mal que tengo súper cordura, que si no. Os animo bastante. Ok, pues recogéis ropa para hacer drag. Y salís. Cuando salís, la señora no está, pero cuando os oye salir, se asoma. ¿Qué? ¿Habéis encontrado lo que estabais buscando? No. La verdad es que no. Efectivamente, no quedaba nada. Han hecho antes de un trabajo. Salir, lo limpiaron todo. Cerramos el cuarto sí. Y lo dejamos más o menos como estaba antes. Ah, sí, claro. Ya os dije que esto se lo llevaron todo las bandas. El tipo este, ¿quién le va a decir? Debía de tener deudas o algo así. Bueno, si ustedes han venido aquí a cobrársela también. En fin. Claramente, más de una. Más de una banda estaba detrás de él. ¿Quién es? Sí, sí, sí. ¿Quién más estaba? O sea, ¿conoce a alguna de las personas que vinieron aquí a? Porque tal vez con esto claramente no ha sido suficiente. Tal vez tengamos que hacerle una visita. Bueno, yo lo siento, pero no voy a dar nombres. Ya he dicho que probablemente eran de hombres de Kate League, pero
La mitad de este barrio está a sueldo de la League y la otra está al sueldo de la Divine, así que tampoco es que... ¿Hay algún bar donde se reúnan? ¿Que si hay algún bar donde se reúnen? Sí, todos. Pues claro que hay un bar donde se reúnen. Aparte de los bares normales, están los bares clandestinos. ¿No sabrá usted dónde hay alguno? Soy una persona decente. Por supuesto que no tengo ni idea de dónde están los bares. Voy a sacar un... Claro, no hemos cambiado. Sí, habéis cambiado. Ah, no, sí, hemos tenido que pagar a la señora de la casa. Pues voy a sacar un billete, no sé cuánto puede ser, de un dólar. Igual. ¿Y le gusta a Frank meterle billetes en el bolsillo a señoras random? La señora coge el billete y dice... Pero claro, las cosas... Siempre, estas cosas siempre se murmuran y se mencionan. Y bueno, si siguen esa casa, esa esquina de ahí, a la izquierda, se encontrarán una casa roja. Hay un callejón justo delante. Hay una puerta grande remachada en metal. Tengo entendido que la contraseña es esta mamá. Y si hacen esa pregunta, pues les dejarán pasar. Luego ya lo que pase de dentro es cosa suya. Como se pueden imaginar, es un antro de perversión y vicio y hay bastante movimiento de... Le tapa los oídos al niño, de cocaína y otras sustancias prohibidas. Y bueno, si se meten en esos sitios ya saben que hay pues eso, las bandas de las navajas y eso están a la orden del día. Pero bueno, en principio a los clientes no suelen hacerles daño, a no ser que se metan en cosas raras. No, no frecuentamos las cosas raras, no es nuestra especialidad, precisamente. Ya. Bueno, pues, ¿no tienen más preguntas? Sí, solo la última. Y le saco ya un billete para darle las gracias por su ayuda. ¿Su nombre era? Me llamo Felicity. Felicity. Pues muchísimas gracias por su ayuda. Señora, ha pasado más tiempo por ahí, vamos... No puedo decir mucho más. Yo solamente soy una humilde vecina de Darlinghurst. Pero si tienen alguna otra pregunta, yo puedo ayudarles y podemos hacer un intercambio. Hasta que venga mi marido. Yo estoy aquí cuidando de mis hijos y de mi casa, así que... ¿Cuántos hijos tiene? 3. Pues cuídelos bien. Cómpreles algo bonito. Y una respuesta correcta, aparentemente. Muy bien, la cantidad de hijos que Dios desearía que tuviera usted, señora. Muy bien. Es que la respuesta de a 3 hijos de Frank ha sido muy bien. Como esa pregunta se podía fallar, había gradientes. Sí, había respuesta correcta. Necesita mejorar. Tengo tres. Este es Bobby, tengo a Felicity... Junior y a Ferdinand. ¿Y cómo se llama su marido? Ferdinand. Que Ferdinand no le pusieron Junior. No queremos saber quién es Bobby. No se habla de Bobby. No. Muchísimas gracias, señora Felicity. Que pasen un buen día. ¿Ea? Bueno. Pues... Nos ha dado hasta la contraseña, madre mía. Señora, wow. El marido está dentro, o sea, lo sabemos todos, ¿no? El marido está ahí dentro, dándole las copas y por eso sobre la contraseña. Entiendo, Ro, que los bares clandestinos sí que están abiertos hasta altas horas de la madrugada. Hombre, sí, suelen dejar a mujeres de buena y de mala catadura. Cualquier claro. Cliente es bueno ahí. Suelen, sí. Así que no hay motivo ninguno para realmente vestirse de caballeros. Bueno, a ver, estaremos más seguras. Dejémonos la ropa guardada por si acaso hiciera falta en algún momento. No descartemos. Está bien saber que al menos va a haber un sitio al que podamos entrar a efectivamente conocer los bajos fondos de esta ciudad. La verdad que pongáis lo que os pongáis, siempre estáis guapísimas. Queda todo bien. Ojitos a Ada. Sí, sí, desde luego. En fin. Creo que antes James quería mirar cuándo salían trenes hacia
O barco, supongo que al final si vamos a tardar más o menos lo mismo es barco con tren y ya lo que prefiráis. Personalmente, creo que un tren es más seguro porque implica que solo tenemos que estar pendientes de la gente del tren. Hay una zona más cubierta para estar. Me gustan los trenes. Hemos pasado muchas semanas en barco. Yo la verdad es que prefiero el tren. Después pues de... Si queréis, tren. El tren, me imagino que vais a buscar información, preguntar a la estación, etcétera. El tren, digamos que sale en 3 días de aquí y tarda pues un par de días en llegar a Port Hedland. Pero quiero decir, no vamos a ir a ese bar. Oh, sí, no, estamos en ese bar esa noche. Vale. Sí, esa noche. Pensaba que íbamos a buscar información. Sí, no, esta noche. Claro. Tenemos que esperar a que se haga de noche. Vale. Mi pasar pregunta. Más desapercibidos todavía, ¿no? El drag. El drag. ¿Vais a hacer drag? A ver, si no nos va a hacer falta, quizá no, aún no nos conoce nadie aquí, no haría falta. O sea, yo me dejaría el plan en la recámara por si acaso nos metemos en líos y hay que pasar desapercibidas, porque se pasa más desapercibida aún si esperan a señoras y se encuentran con un señor. También te digo, a Ada se le ha metido ya entre ceja y ceja y, bueno, un poco busty. Así que, no. Si tú lo no sugieres... No fundrá, pero... Si tú lo sugieres, a mí me va a parecer bien. Es en plan, bueno, mira si pasamos más desapercibidas, why not. Hace mucho que no voy Sheila, con... Sheila, o sea, Sheila, Shirley. Hace una tirada de disfrazarse para vestir... Porque, más que nada porque ella no tiene 5 de disfrazarse, pero tú tienes 45. Te voy a dar un dado de bonificación porque habéis cogido ropa. Vale. Verás. Momento. Claro, tenemos a Marlene Dietrich. No tengo disfrazarme. Porque a ti te disfrazaban. ¿Una tirada para ayudar a Ada y claro, otra para mí? ¿O hago no, haces una para las dos. Ah, pero tú también te vas a disfrazar. Vale, venga. Sí. 22. Pues haces un drag muy solvente. Estupendo. Eso. ¿Podríais pasar por un hombre en un entorno oscuro? Mientras te estoy diciendo, mira, y esto, si te lo colocas así, de forma que no se te vea demasiado la cara, así con un sombrero o lo que sea. Por cierto, vamos a necesitar nombres. Pensando en algo a lo que pueda responder rápidamente, algo que tenga no sé, algo que se parezca, quizá podría llamarme Sean. Sean. A ti algo del tipo Adam, obvio. Adam no está mal. Puede ser Sherlock. Por esa cabeza. Mal jugar. Un poco llamativo quizás. Creo que me quedaré con algo más discreto. ¿Son? Que, sí. ¿Xavier? Sensación. Abro la puerta. ¿Xavier? Es decir, me gustan los nombres, están guays en general. Dios santo, parece su nombre. ¿Verdad? Ha salido bastante bien. Estoy ahora unas muy confuso. Increíbles. ¿Ah, sí? ¿Te confundimos? Esto está en contra de la Biblia, seguro. Me voy. Tengo preguntas que hacerte, James. No se me ha olvidado lo que ha dicho Frank antes. Lo hablamos con unas copas encima. Pero no muy alto. Muy bien. Pues a la caída de la noche os acercáis a la puerta de la que os ha hablado la señora Felicity y vais a la... llamáis, no sois las únicas personas que están rondando por aquí, la puerta se abre, dais la contraseña y os hacen pasar. Venís de América, venís de estar en bares clandestinos, esto no es nada raro y ya sabéis cómo funciona. Es un sótano, entráis, bajáis, abajo hay una barra, hay una banda de música que está tocando, muchísimo humo, mucha gente, mucho calor y corre el alcohol libremente por aquí. Vamos a poner un poco de música. El olor de la libertad.
América. Y bueno, cuando bajáis, no son pocos los ojos que se vuelven hacia vosotros, porque sois nuevos en la ciudad y dais, o sea, generáis interés. ¿Qué vais a hacer? Hay como sitios para sentarse, la gente está principalmente de pie, o sea, vale. Hay sillas, hay mesas, hay gente que está de pie, hay gente que está bailando, pero sí, hay sillas y mesas. ¿Buscamos algún sitio en el que podamos ver un poco todo? Sí, no tenéis problema en encontrarlo. Yo me voy a sentar manspredeando. Así me gusta, muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Saco el cigarro. ¿Tenías ducados todo este tiempo yo buscándolos por Sydney? Estos son tuyos. Te queda increíble, tengo que decir. Eran. Dame uno, aunque sea. Ya, pues nos quedamos ahí fumando y echando un ojo y así. Yo os pregunto al rato, ¿queréis? ¿Voy a la barra por algo? A ver, sería raro no beber aquí, ¿no? Sí. Voy contigo, quiero mirar un poco a ver si veo a toda esta gente. Quiero buscar con la mirada quien parezca de más importancia, en plan a alguien a quien se le acerquen a decirle cosas, a quien parece que lleva un poco el cotarro. No sé si podría encontrar. Haz una tirada de descubrir. Bueno, psicología mejor que descubrir. ¿Qué dices, Frank? Mejor. No, que me pidiese un after eight. Y iba a cotillear también, a ver quién es el que podría estar. Una cosa, ¿qué es un after eight? Un after eight no es una chocolatina con menta. Claro, por eso estoy preguntando. Se utiliza muchas veces para limpiar los utensilios. Es como una bebida de menta así como rara. Ok. Creo que no lleva alcohol. Creo. Has venido aquí a no beber alcohol. Búscalo. Es tiene ellos. Hola, ¿me pones una Pepsi, por favor? Le pedimos un whisky. Por ya eso, está. Posto. Un postito con agua, por favor. Yo estoy viendo aquí que lo que pone como eso es, está básicamente hecho de vodka y buenas pues intenciones. Entonces, o sea que. Pues entonces, venga. Dale, para adelante. Vale. En color verde. Un after eight, ¿vale? No sé si. Porque también hay un café, ¿qué es eso? Pero. Es después de las 8, ¿no? Es a las 7 y media, según el reloj. Vale. Ada, prestas atención, ves que hay gente que está claramente ligando, gente que está trapicheando en un lado. Y lo que sí que te parece es que hay una mujer de unos 35 años o así. No es guapa, pero tiene un aire carismático como de mando que te llama la atención, que está a un lado con un par de hombres, está hablando con ellos. Aquí y allá distingues gente que parece que está esnifándose unos polvos de la mano. Y te da la sensación de que esa señora es una de las más importantes de la sala. También ves a varios hombres que tienen bastante pinta de estar armados de alguna manera, tienen ese gesto de tío peligroso, y cuando cruzas tu mirada con la suya notas cómo te están analizando de pies a cabeza para saber si eres un peligro o una amenaza o lo que sea. No les miro a los ojos, que es lo que hacen los señores. No mirar a otros señores a los ojos. Rude, padoqué. Yo voy a ir para la barra. Sí, te estoy acompañando. ¿Cómo? Sí, que te estoy acompañando, que esto lo he hecho mientras te acompañaba. James, ¿tú has dicho que querías algo o que no me acuerdo? Whisky, solo. Yo iba a pedirme un whisky también, así que perfecto. Pues me acerco a la barra. hay alguien en la barra, entiendo, ¿no? Sí, claro, hay un tipo. Ya. ¿Qué te sirvo? Pues agravo un montón la voz. Un par de whiskies y un... Tres whiskies. Tres whiskies. Muy bien.
Y se pone a servir. Que yo a Shirley me imagino que será un Sword King. Porque yo a Shirley me la imagino súper pequeña. Sí, es. Será Sword King total. Y es como, nada, nada, toma. No, tú no te complejes. Y te pone ahí... ¿Sabía lo que era un After Eight? Sí, no sé cómo de conocidos esto, no sé. No sé ni siquiera cómo se inventó, o sea. Diego. El tipo frunce el ceño y te dice: sois nuevos por aquí, ¿verdad? Sí, sí, apenas llevamos unos días en la ciudad. Nos habían comentado que era, bueno, la situación con las leyes y demás serían similares a nuestra tierra. Entonces nos figurábamos que habría algún lugar parecido a este. Pues bueno, ya lo habéis encontrado. No sois polis ni nada de eso, ¿no? Sí, por favor. Me río en plan, jojojo. Policías, no. No, por supuesto que no. Solo estamos buscando un lugar donde pasar un buen rato. Pues aquí tenéis buen rato de sobra. Hay sí, oferta de todo. Parece muy animado, desde luego. Nos han recomendado este lugar y, desde luego, muy contentos con lo que hemos visto. Bien. Bien, pues bueno, ya sabéis, aquí hay bebida toda la noche. Que le jodan al gobierno central. Brindemos por ello. Vale, y se va. A sí. Y nos volvemos con las bebidas. Digo, chicos, creo que sé quién lleva un poco toda esta movida. ¿Habéis visto? No miréis muy rápido, pero la mujer que está en la esquina de allá con otros dos señores parece que es la que lleva un poco, tiene un poco más de poder. Frank, aquí, a mis ojos. Señora, guapa. Bueno, creo que es hora de que tenga que intervenir yo en toda esta situación, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Qué es? Bueno, quiero decir, no... podemos también ir cualquiera. Quiero decir... No, sí va a él. ¿Sí? Que puede salir mal, que le ataquen. No sé, tengo recuerdos de una vez que fuiste solo a una tetería. Bueno, si te echan, podemos. Aquello no fue culpa mía, fue un servicio terrible. Ya. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Quién estamos buscando exactamente? ¿Cómo se llamaba este tipo? Pike. No ha dicho nombre, ¿no? Solo ha dicho el señor Pike. Solo tenemos Pike. Sí, siempre podemos mencionar que hemos pasado por delante de la casa y que hemos visto que está en ruinas y preguntar si saben algo. No sé qué. Imagino que el tipo de gente que suele buscar a este tipo será. No sé si podríamos meternos en problemas siquiera por preguntar por él, pero... ¿Pero a quién queréis ir a preguntar? ¿Al camarero o a la...? A la jefa. Señora. ¿Es aquí el Cotarros? ¿Es quien puede saber dónde está? Somos de fuera. Podríamos incluso estar viniendo a ver a una persona cuyo contacto nos hayan pasado en Nueva York y no saber absolutamente nada. Yo creo que esa va a ser la mejor apuesta. Probablemente mejor a alguien que esté un poco por debajo de la jefa y que le llegue a ella que alguien está hablando, preguntando por Pike. Los camareros suelen ser los que se enteran de todo. Pero están trabajando, no sé. Si queréis podemos hablar en una conversación y meter el nombre de Pike y decir que no lo hemos encontrado hoy, hablando aquí casualmente entre nosotros y que se aproximen a nosotros. Dejando caer el nombre. Y nos están escuchando. ¿Tú has visto esta cara? ¿Has visto estas caras? Nos están cotillando acerca de nosotros. Están pendientes de lo que decimos. Hablamos un poco más alto de lo normal. En plan... Bueno, no lo sé. Podemos hacer un poco de ambos. Quiero decir, podemos... Tengo una visión como director. Tengo una escena para ti. Ajá. Tú, después de dos o tres copas, quejándote
de que, maldita sea, no había nadie en la casa de Pike. Lo estábamos buscando y no lo hemos encontrado, maldita sea. Y lo dices un poco en voz demasiado alta. La gente se vuelve, hay cotilleo. Esa señora se fija en ti, que eres... Es ilegal lo que te has hecho en la cara. Y a partir de ahí... James, voy a tener que empezar a ponerme celoso. ¿Aquí te ibas a poner qué? ¿Por qué? Si es tu amigo Adam. Claro, claro, por supuesto. No es mala idea hacer pensar a la gente que estoy borracha y tal vez bailando o alguna cosa así. No es mala idea. Chin. Y me trago el whisky entero. James se echa hacia atrás, satisfecho de una vez más no tener que hacer nada. Tiene ¿cómo es? Una tolerancia. Tolerancia a los venenos. Vale. Entonces vas a intentar llamar la atención. Sí, voy a ir rápido a por otra copa, en plan ya haciendo un poco de tumbo, en plan, qué poco tolerancia tengo. Y voy a empezar a hacer la cosa de Ada de llamar un poco más la atención de lo normal. Yo quiero observar las reacciones de la gente con detenimiento. Vale, pues haces un poco tu paripé. Voy a pedirte que hagas una tirada de charlatanería. No, sí, mi intención es, aparte de, o sea, voy a necesitar como todavía unos minutos, eso, entre lo que bebo un poco más, me levanto a intentar bailar un poco y hago un poco de small talk con algún señor por ahí que está pasando. E intento desviar la conversación hacia que estoy intentando olvidar una desgracia que me ha pasado, estaba intentando encontrar a alguien, no sé qué, o sea, estoy intentando desviar la conversación, pero no empezando desde ¡hola! ¡No encuentro a Pike! ¿Sabes? Vale, me has dicho encanto. No, tírame de charlatanería, sí. Vaya, encanto, me gustaba más. Da igual, porque las tiradas están cruceadas igualmente. Laura, has sacado menos de un 90 en alguna. Sí, sí, sí. Sí, en dos de 8. Te pones a hablar acerca de Pike y a hacer un poco de conversación. Sí. Y lo que pasa es lo siguiente. Llamas la atención. Uh-huh. Pero te dejas llevar demasiado por tu papel. Me sube... Sí, sí. Se te sube de verdad. Me estoy empezando a emborracharse de verdad. Te tropiezas y te chocas contra uno de los tipos que está cerca de Kate. El tipo es bastante grande, no le tumbas, pero sí que se molesta bastante. Y de pronto en la penumbra veis que destellan varias hojas y varias personas han sacado navajas de afeitar. Yo voy a ir rápido a donde está Ada cuando veo esto. Ey, no quiero ningún problema aquí, ¿eh? Y voy a cogerla de los hombros y voy a decir: Adam, por favor. De verdad, excusadnos, no sabe beber. La ley seca ha hecho muchísimo daño. No queremos molestar, de verdad, no queremos problemas, solo estamos de paso. ¿Y James, vais a hacer algo vosotros? Yo estoy preparado para hacer algo, pero no voy a levantarme todavía por dar la impresión de que tampoco es algo importante. Pero estoy preparado por si me tengo que lanzar a pelear. Yo estoy mirando la salida. En plan, vale. ¿Hay alguien intentando cerrar la salida de repente? ¿O algo en plan, de aquí no salís? ¿O es en plan, simplemente ha habido navajas? No, ha habido navajas en plan... Se las ha sacado y hay un tipo que da un paso adelante y coge a Adam del brazo y te pasa la cuchilla por el lado que no corta, por la mejilla, y dice: deberías tener más cuidado. Tienes toda la razón, debería tener más cuidado en nuestra... He tropezado el alcohol y esas cosas. ¿Estás buscando problemas?
no, no, no. Yo aquí intercedo y digo... Estoy buscando a un hombre, pero no problemas. ¿A qué hombre? Traga saliva. ¿Le suena el nombre de Pike? Me suena. ¿Qué quieres tú con él? Necesitábamos ayuda suya. Era simplemente un contacto y no fuimos capaces de encontrarlo. No le conocemos, pero no sabemos nada de él. Simplemente nos iba a ayudar. Frank, ¿qué estás ahí? ¿Qué quieres decir algo? Sí, es una mini preguntilla. ¿Nos han mirado al entrar? Quiero decir, ¿hemos podido entrar las armas? ¿O las hemos tenido que dejar fuera? ¿Habéis podido entrar las armas? Sí, habéis podido entrar las armas, pero sí que es verdad que está prohibido ir armado. Okay. O sea, si te pillan con un arma, te vas 6 meses a la cárcel. Ok. ¿Y? Eso ya tú... Estamos bien escondiditas entonces. ¿Sabes qué? Creo que no vas a encontrar a Pike. La gente en este barrio desaparece, no sé si lo sabes, cuando dan problemas. Los que tienen suerte se llevan un par de cortes. Igual pierden una oreja, un trozo de nariz. Pero los que no tienen suerte, los que no tienen suerte desaparecen. Pike es uno de los que no tuvo suerte. Vaya. Vaya, definitivamente desafortunado. Bueno, a veces una persona tiene suerte y otras veces no. Yo que tú me andaría con cuidado. No es buena idea ir mencionando según qué nombres. Aquí yo digo... aquí tendremos que disculparnos, es que acabamos de llegar y no sabíamos absolutamente nada de este tipo. Si es un indeseable, por supuesto, está bien saberlo y tendremos cuidado de no mencionar su nombre más, pero ha habido algo de lo que debamos saber. Teníamos entendido que sería un buen tipo. Entre la gente ahí hay un poco de movimiento y aparece esta mujer, Kate Lee. Y hace un gesto y la gente guarda las navajas y se os queda mirando y os dice: ¿y vosotros de dónde habéis salido? ¿Vosotros? ¿O vosotras? No tengo muy claro. Levanta la ceja. Somos de Nueva York. Estamos de visita. Muy bien. Pues sed bienvenidos a Darlinghurst. Pero sabéis que los invitados deberían tener cuidado con las cosas que hacen, porque la hospitalidad llega hasta donde llega. Supuesto, de todos modos, vamos a relajarnos. ¿Por qué no os tomáis algo? Y si queréis, tenemos una pequeña charla. Estáis buscando gente y... bueno, quizá yo lo conozca. Por supuestísimo, muy amable por su parte y se lo agradeceríamos de todo corazón y de verdad, disculpe nuestros modales, ya sabe. Soy de Zalamerías, esto no es Nueva York y vamos a sentarnos por ahí. Ada, te miro, suspiro profundamente y ahora agua, un rato. Ada está mirando fijamente a la señora y sonriendo. ¡Guau! Frank, la señora parece bastante inmune a tus encantos. No, pero está sonriendo para sí misma, o sea, no está intentando... Vale, Frank, ¿qué haces tú bien? ¿Vais a hacer algo? Yo si hacen un gesto que se aproximen es como sí, pero... Cada vez que alguien es inmune a los encantos de Ada es como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Igual es bollera y tú estás disfrazada de señor. Bueno, me ha pillado, o sea que... Igual le gustan las high femmes. Tienes que volver a tu... Espera, a espera. Que esto también se hace. Dame 2 minutos en el baño. Qué tío, girl who can do both. Sí, yo me voy a acercar. Vale. Pues... hago así con la... con la ¿chistera? Vale. No. Sí. Claro, vosotros.
los americanos. He oído hablar de vosotros. ¿Qué os ha traído a nuestra humilde Sydney? Espero que no estéis intentando usurparme el trabajo. Ya tengo suficiente con la idiota estúpida de Vine. ¿De quién? Vine. Banda rival, ya sabes. Nos han hablado de ella antes. Divine, joder. Sí, Tilly Divine, una cabeza de chorlito que debería centrarse en sus putas y dejarme en paz. Os desaconsejo fuertemente que frecuentéis su local. Creo que tendréis mejores experiencias con cualquier ramera de callejón que podéis encontraros. Es bastante más probable que las chicas de Divine nos metan la mano no solamente en la bragueta, sino también en el bolsillo. Este sitio es bastante bueno en cuanto a entretenimiento. No sé por qué tendríamos que ir a ningún otro. Ya, pero no es entretenimiento lo que habéis venido a buscar. Estáis preguntando por Timothy Pike, ¿verdad? Efectivamente. No quiero líos, no quiero que se me relacione con nada con lo que no he tenido que ver, porque por supuesto yo soy una persona perfectamente legal, tengo mis propios negocios, todos en regla, y además soy una ferviente cristiana que va a la iglesia todos los días. Pero resulta que sé algo sobre ese tal Timothy Pike, y como no quiero que me solivientéis a la clientela haciendo este paripé que estáis haciendo, os voy a decir un poco lo que sé. Este tipo era un estudioso, un catedrático, no lo sé. Un tipo extraño. Si me preguntáis, no lo he visto mucho por aquí. De vez en cuando venía a tomarse un trago, pero eso es todo. El problema es que, bueno, ha desaparecido. Pero no, yo no desaparecido de desaparecido. Sino que no sabéis dónde está. Si está muerto, lo ignoro. Pero hay algo que comenta bastante en estos bajos fondos, y es que no son pocos los que desaparecen y luego reaparecen, y no son como eran antes. ¿En qué sentido? ¿Vuelven con la mente alterada? ¿Cómo? Podría decirse así. No sé hasta qué punto sois crédulos o fantasiosos o escépticos. Y probablemente penséis que he bebido de la jarra de grog que estaba un poco pasada de fecha. Pero todo el mundo lo sabe por aquí. Los mentideros hablan sobre cambia cuerpos, secuestradores de pieles, hombre serpiente. James no se ríe, James no se está riendo, James se ha quitado las gafas de verdad. Frank se ríe con una sonrisa muy nerviosa. Vosotros que sois nuevos deberéis tener cuidado con las serpientes. Dicen por ahí las malas lenguas que hay hombres serpientes. Yo no me nos habían hablado de Nos habían hablado de la peligrosa fauna australiana, pero tengo que decir que es la primera vez que alguien menciona algo así. No, entiendo que no se refieren a los caimanes. Si estamos sentados, no. Recojo la pierna instintivamente hacia atrás. Lo único que os digo es que tengáis cuidado. Porque no solamente yo me muevo en las sombras, no solamente mi gente nos movemos en las sombras. La gente que se mete en asuntos de magia y ocultismo y esas cosas poco cristianas, acaba mal. Y es probable que Timothy Pike fuese uno de ellos. Sí, que pongamos que no es el caso. No estamos en absoluto buscando meternos en líos. ¿Qué sitio tendríamos que evitar para no meternos en líos de hombres, serpientes y cambiaformas y cosas? Curioso de este asunto es que le puede tocar a cualquier persona. Solo hay que encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o cabrear a la persona indebida.
hay muchas personas indebidas por aquí, las que tengamos que estar atentos. En Razorhast todas las personas son indebidas si les miras de la forma equivocada. Ya. ¿Estáis intentando contactar con estas personas, evitarlas, destruirlas? Estamos intentando saber más. Pero solo nos interesa él, el resto de la gente... Necesitamos a Pike. Sí. Necesitamos a Pike. O alguien con sus conocimientos. Mejor de negocios. Aunque seáis la panda más extraña que me he cruzado mucho tiempo, vuestro dinero vale igual que el de cualquier otra persona. Igual si hacemos un pequeño intercambio, podría presentaros a alguien que conoce a otra persona y de esa manera llegar a, quizá no Pike, pero quizá alguien con los conocimientos de Pike. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quieres? Dime. Creo que quiere dinero. Única y exclusivamente dinero. ¿Qué estás ofreciendo? Eso no sería de gran ayuda, creo. Estaríamos estoy sacando la cartera ya. Sí. Estaríamos dispuestos a algún gesto hacia James. Está dispuesto. ¿Cuánto hace falta por esta información? Venga, Sugar Daddy. Se da una cifra bastante alta. ¿Estáis seguro de que merece la pena encontrar a este tipo? Es la mejor apuesta que tenemos ahora mismo. Es la única que tenemos ahora mismo. Por este dinero podríamos comprar 3 militares bien entrenados, pero bueno, voy a sacar el dinero, voy a dejar... ¿Podemos comprar qué? 3 militares bien entrenados. Un terrario para Frank podemos comprar con eso. Muchas gracias. Coge el dinero. Esto sí que ha sido un atraco. No te quejes, cariño. Muchas personas lo pasan mucho peor que tú cuando pongo las manos en sus riquezas. Ojalá. Bueno, pues un trato es un trato, así que si me lo permitís, voy a salir, voy a poner este dinero a buen recaudo y voy a hablar con la persona debida. Podéis esperar una visita en los próximos días. Ok. ¿Y dónde podríamos esperar encontrarnos con esta persona? Esta persona os encontrará. Genial. Sí. Me siento extremadamente tranquilo. Vamos a acabarnos la copa y a irnos educadamente para no crear más problemas. Quiero chequear si nos está diciendo la verdad o nos está estafando. Haz una tirada de... A ver, nos acaba de sacar un riñón. Yo en este punto... ¿Me has dicho? Yo en este punto estoy aceptando que es como... Creo que James ha llegado al punto en que es como, mira, si vienen 12 cultistas a casa a rajarme, ya no es la primera vez. Esto ya es otra vez más. No te está atracando, pero ha dicho una cifra muy alta y habéis dicho que sí enseguida. Así que ha dicho, como, de puta madre, no han querido negociar. No, así que a mí no me han dejado porque yo hubiese... Bueno, da igual. Esto es parte de la de Frank, o sea que no pasa nada. Tampoco. Yo estoy siempre en segundo. En estas cosas estoy en segundo plano. Yo no he soltado un dinero. Esto ha sido el sugar daddy. A mí me ha salido gratis. Antes de que se vaya, Kate se vuelve hacia vosotras dos y dice: está muy bien, pero deberíais aplanaros un poquito mejor. Se os notan las bolsas. Y se aleja. Es que necesitábamos algo más fuerte que las vendas esas. Está bien saber que ha hecho falta el ojo de esta persona en concreto, para el resto colado. A ver. Lo único que voy a decir del tema es que no sé si habéis oído que aquí los aborígenes tienen una palabra específica para referirse al pecho femenino. Baduncas. Y es... James, ¿has soltado? ¿Dónde quieres llegar con esto, James? No, a que voy a coger otra copa y nos vamos a ir de aquí cagando leches antes de que nos rajen.
Te voy a rajar yo. Normal, yo estoy... ¿Qué más tengo que hacer para que me rajes, Rocío? ¿Cuántos chistes más como esto tengo que soltar? Vale. You king shaming. Pues, ¿os vais a la casita? Sí, vámonos de aquí, por Dios. Antes de que nos maten. ¿Por qué has soltado el dinero tan rápido? Voy a salir por la puerta y voy a cerrar. ¿Por qué ellos tienen un puñado de navajas y nosotros no? No me voy a poner a regatear con la gente que casi le raja la cara a Shirley. A Ada. ¿Qué me pasa con los nombres? Pues acabáis de hacer una amalgama. Estaba bien. Estaba bien. Estaba perfectamente. No voy a hacer nada. Shirley, por favor, apóyame en esto. Necesito que me apoyes en esto. Ada, has actuado como si fuera yo en esa situación. Sí, ha sido inesperado. Eso es duro, ¿eh? Creo que ha sido la primera vez que te he visto que he visto que el alcohol afectarte así. Ha habido un momento de susto, pero ya está todo. Ya no ha pasado nada y no íbamos a regatear dada la situación ya, con todo el bar, con todo. Qué rápido han salido esas navajas de afeitar. Digamos que no, que esta no estás nominada al Oscar hoy. Wow. Bueno, ahí debo discrepar. Ha estado increíble y hemos conseguido lo que buscábamos. Abro la cartera que está vacía. Gracias a... gracias a Ada. Bueno, sale una araña. Siendo Australia, sale una araña. Buenas. ¿Qué es esto? Dos escorpiones, siete a la Esta parte de la campaña la dibujó Ibáñez. Un rinoceronte. Ya ves, pero Ibáñez australiano. Vale, os vais a casa. Sí. Vale, ahora sí que está borracha. ¿Habéis oído que hay más gente como yo? Estos son terribles noticias. Sí, ¿verdad? Significa que sí, es verdad, como tú, joder. Es que estoy, perdón. Joder, la fina yo estoy. Sostengo un poco a Ada, en plan, venga, cariño, no pasa nada, está muy bien. Han sido los hielos. Mike podría estar suplantado. No podemos descartar que hayan hecho como hicieron con la señora apellido. La abuela esa, sí. Por supuesto, Shipley. Recuerdo. ¿Cómo? Shipley. Con Doraemon Turbo maldito. No podemos descartar que hayan hecho con ella lo mismo que hicieron con la señora Shipley. Con él, perdón. Si nos encontramos con Pike al final, si lo conseguimos, tenemos que andar con mil ojos y sospechar. Este señor ha desaparecido hace un año. Está más lagartija que... No, pero no sabemos igual si se ha tienen conseguido para ocultar. Crear o para destruir. Ahora mismo no podemos saber nada, pero hay más gente. Hay más gente así, aquí. No sabemos si incluso hay otro objeto de estos que probablemente usen para llegar hasta aquí, como aquel cuadro. Oh, el cuadro, el que casi desaparece para siempre. No miremos más cuadros. No cuadros. Es táctica sólida, sin duda. Una cosa, solo por si acaso. Igual peco de racista, pero en este caso me vais a entender como alguien a quien le da igual para las criaturas de las que estamos hablando. Igual esta gente tiene de alguna forma, sabe que hemos matado a uno de los suyos. A ver, el mordisco de Frank en la tierra no indica que hayamos sido especialmente amigos de su gente. Lo que estoy diciendo aquí es que igual tenemos que empezar a asumir que el 100% de las personas que hablan con nosotros son reptiles. Increíble sensación de seguridad, de bienestar, por supuesto. Yo diría que no hemos llegado a ese punto. Dijiste, James, que la señora suplantada olía como a reptil. Era como tierra. Tierra era lo más cercano. Era conseguiste identificar. Quiero decir, sería posible. Había algo más en su comportamiento que diera. En general era amable. Y en general era suficientemente humana como para fingir que era una persona, desde luego, pero. Sí, pero creo... su casa era una
una verdadera guarida. Imagino que tendría los cuerpos de la gente a la que se comía. Sí, pero eso era el sótano. Pero el resto de la casa, aparte de ese extraño olor, realmente hasta las cortinas estaban planchadas. Era como estaba todo muy bien organizado, no más allá del caos de su hijo que estaba haciendo cuadros. Pero en general creo que tenemos que fijarnos más en el hecho de que ahora sabemos que es posible que no sean personas y buscar algo extraño en su comportamiento que no cuadre. Pero por encima de todo ese olor, no creo que lo olvide nunca. Ada se ha acercado y ha empezado a oler a Frank. Se ha acercado mucho a Frank y está a ver si huele a tierra o no. No imagino que no. Una tirada, pero bueno, de espérate, de... Sniff. No hay de oler, hay de escuchar y hay de ver. Spot hidden, supongo, a lo mejor. No están todos los sentidos ahí, me parece feo. Sí, a mí también. Dale a Spot hidden. Pero está borrachilla, igual. Sí, lo está haciendo, o sea, lo está haciendo en plan. No, si estuviera completamente cuerda, no te estaría sniffando el cuello. No, pero tira. Pero lo voy a hacer, sí. Casi. No, huele a grog. Ada. A mí me huele igual que un momentito. ¿Puede que tengan retenido a este señor porque al igual que sabe quitar la maldición, sabe crearla? ¿Puede que esté retenido para crear un ejército de lagartos, pero sea el único que sepa cómo revertir esa maldición? No mataron a Miles porque sabía hacer esa especie de puente entre sus mundos. Sería totalmente lógico que tuvieran retenido a Pike por saber hacer algo bueno para su especie. Vale. Pregunta. Vamos a hacer el supuesto. Pike está vivo. Está atrapado por estos seres. Vamos a encontrar una forma de contactar con alguien que pudiera tener un conocimiento similar al de Pike o el propio Pike. Lo cual significa que es más que probable que tengamos contactos con estos seres. La otra vez, uno fue una cosa extremadamente peligrosa. ¿Cómo vamos a gestionar 4, 5, 10 de estas criaturas? No sé cómo funciona eso. Tenemos sobre todo que conseguir que no nos pillen solos. Quiero decir, no van a rebelarse en frente de un montón de gente. Ya hay leyendas, ya hay historias sobre que existen. Entiendo que están intentando mantener en perfil todo lo bajo posible, no van a rebelarse enfrente de una calle llena de gente. Tenemos que evitar quedarnos en zonas con poca gente, quedarnos a solas. Ya, pero nosotros somos los que queremos algo de ellos. No son ellos los que tienen las cartas sobre dónde encontrarnos. Si todos transmiten esa enfermedad. Me preocupa más que nos maten. Sí. Tenemos un objetivo. Un lagarto reina, como podría ser en aquel momento. Y el no resto, funcionan los no lo sé, reptiles, no funcionan así. Funcionan. Tendríamos que tratar todos los mordiscos de esas criaturas como algo que potencialmente nos podría matar. Así que, independientemente de que todos conviertan o no, yo no me dejaría morder. Tenemos un objetivo, que es salvar a Frank. No podemos intentar acabar con todos los seres horribles que veamos, porque no podemos. Ya, lo que estoy diciendo es cómo vamos a sobrevivir nosotros si deciden devorarnos. Bueno, eso es algo que descubriremos cuando ocurra, que es lo que hacemos siempre. Hasta ahora, hasta que no nos dé más información huir y la disparar. Persona que tiene que venir, no podemos hacer mucho más. ¿Dónde estáis hablando? Efectivamente. Supongo que estamos hablándolo por la calle. No, plan, no habíamos llegado ya al hotel. Yo diría que esto lo estamos hablando por la calle, ¿no? Yo lo estaría hablando por la calle en voz baja mientras volvemos al hotel. Vale. Yo había asumido que estábamos ya en el... Ok, pues... ¿volvéis al hotel? Al día siguiente no hay nada importante. Yo diría que, bueno, no sé vosotros, pero yo creo que las noches haríamos guardias. Yo por lo menos me parece buena idea estar siempre alguien más o menos despierto, porque esta gente sabía... Ya hago doble turno yo.
Yo estoy perfectamente. Me despierto en 2 horas y... Descansa. Vamos a dormir un poco. Vale, el día siguiente lo pasáis esperando y no es hasta el... hasta la tarde que recibís una llamada. La mujer os dice: oye, aquí hay un señor que dice que os quiere ver en el parque dentro de una hora. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Y os cita en un banco en concreto. No tenéis problema en encontrarlo cuando ya ha caído la noche y las luces son tenues a vuestro alrededor. Y veis cómo llega una única persona, un hombre trajeado con un sombrero. Se aproxima al banco en el que estáis y dice: ¿me estabais buscando? ¿A qué huele? Haz una tirada de descubrir. A ver si alcanzas a olerlo. Justo, exactamente mi puntuación de Spot Hidden. No es zona cerrada, así que no tienes, no percibes un olor tan intenso a reptil, a terrario. Eso que es verdad, no era tierra, era terrario. Terrario, sí, es verdad. Pero sí que tiene un olor raro. ¿Pero es Tyler? ¿Pike? ¿El que ha venido? No, es otro ¿Cómo? Señor. Ah, vale, es vale. O sea, ¿va con la cara cubierta de alguna forma? O sea, ¿cómo va? No, es un señor. Es un señor normal, podéis ver sus facciones. Parece un tipo de unos 40 años, tiene una cicatriz probablemente de un navajazo en un lado de la cara. O de haberse arrancado la piel y ponérsela por ahí. Los hombros anchos. Sí, yo le digo sí, le estaba esperando. ¿Es usted la señorita Caitly? Ha hablado de nosotros, imagino. Sí. Me ha llegado que estáis buscando a Pike. Además, me ha llegado que habéis entrado en su casa. Estamos buscando información que tenía Pike. Y que igual usted también puede tener. Puede. ¿Sí? ¿Y qué haría falta para que obtuviéramos esa información? ¿No? ¿Me estoy adelantando? No. Podemos hacer un pacto. Pero okay. Primero tenéis que decirme quiénes sois. ¿Quién eres tú? Y habla a Frank. ¿Quién eres tú? Lagarto. 100% lagarto. ¿A qué te refieres? Soy Frank. Vengo de Estados Unidos. Pronto dejarás de serlo. Oh. Traga muy fuerte. ¿A qué te refieres? Sabes a qué me refiero. Y usted también lo sabe. Eso nos interesa. Si me estáis buscando, si estáis buscando a Pike, es por un motivo. ¿Queréis revertir eso? Sí. Claramente sí. Bien. ¿Podría ayudarte? ¿Qué quieres a cambio? Vamos a llegar a un acuerdo. No sé si me he caído. No se ha congelado Diego. Se ha congelado Diego. El pánico del momento le ha podido. Ya estoy. ¿Se ha caído? Diego. Podemos llegar a un acuerdo. Y lo vamos a dejar aquí. ¡No, hombre, no! Te tienes que dormir, Laura. Pero Rocío, ¡oh! Es Laura, verdad, no pero a la vez. Que le jodan el trabajo mañana. Madre mía, vienen cositas. A sabido puto lagarto. Huele a lagarto y no es el jabón. Lagarto, lagarto. Ha sabido identificar inmediatamente al que tiene el problemita, así que este tiene olfato de... Huele a terrario. De bicho. Y no es un hobby. Pues... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Hago lo que él quiera. ¿Lo dejamos aquí? Déjate morder otra vez. Es para una cosa.
lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene con más lagarto. Que en realidad no son lagartos, son serpientes. Esta gente son serpientes, ¿vale? Son hombres serpientes. Son geese. Gente serpiente. Son los geese. Snipple. Pero es mucho más divertido decir lagarto. Ah, Snipple. Pues un besito a todo el mundo y nos vemos. Venga, chao.